Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP. Estamos complacidos, como siempre, de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y hoy para hablar de un tema muy importante, un tema relacionado también con Puerto Rico, y es el tema de las enfermedades renales, de la diálisis, justamente este proceso en el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua en la sangre, que se utiliza también como terapia renal sustitutiva debido a la pérdida de la función renal que tienen estos pacientes. Y para hablar justamente de los tratamientos, de los accesos vasculares para dializarse, nos acompaña hoy un experto. Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Rivera Bermúdez. Él es especialista en nefrología y medicina interna y además es director médico del Centro de Accesos Vasculares en el Hospital Auxilio Mutuo. Doctor, bienvenido a MSP. Gracias, buenas tardes a todos. Doctor, gracias a usted por su tiempo, por dedicarnos un espacio para hablar de este importante tema y quisiéramos comenzar pues preguntándole acerca de Puerto Rico, justamente cómo está el panorama de enfermedad renal en la isla. Cada vez los pacientes acuden más a consulta por este tipo de problemas. ¿Cómo está la situación? Pues sí, como usted dice, en Puerto Rico tenemos una gran cantidad de pacientes renales. La causa principal de fallo renal y la causa por la cual los pacientes comienzan en diálisis en Puerto Rico es la diabetes tipo 2, que al igual que en el mundo entero. La segunda causa es hipertensión y después de eso pues tenemos enfermedades inflamatorias del riñón o vasculares, pero principalmente más del 60% de los pacientes que comienzan diálisis en Puerto Rico son debido a diabetes, que muchas veces también está acompañado de hipertensión. Hoy día en Puerto Rico hay un total de 7.000, alrededor de 7.500, 7.600 pacientes con daño renal severo o como nosotros le decimos acá, fallo renal permanente. De esos, alrededor de 6.300 están en diálisis, lo que la mayor parte de la gente conoce como el riñón artificial. Riñón artificial y diálisis peritoneal, y como 1.265, estos son cifras tan recientes como febrero del 2000, febrero 28 del 2021, tenemos 1.265 pacientes trasplantados. De esos que están en diálisis, tenemos como 553 en diálisis en el hogar, que es una terapia de cuidado propio donde el paciente participa muy activamente en su tratamiento. Y es una de las grandes metas, ¿verdad?, de que estos pacientes tengan una participación mucho más importante en su tratamiento. De hecho, el Comité Directivo del Día Mundial del Riñón ha declarado para el 2021 el año que el logo que ellos llaman Salud Renal para Todos, en todas partes, vivir bien con enfermedad renal y sobre todo enfatizando que el paciente se empodere del tratamiento y el médico a su vez haga partícipe del paciente las decisiones importantes de su tratamiento y de su vida para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bien, doctor, quería preguntarle de esos 7.000 que me menciona, no recuerdo la cifra exacta, ¿han aumentado pues el número de personas que sufren enfermedades renales en general, hombres o mujeres? ¿Y qué personas son más propensos, además de la diabetes, qué otro factor de riesgo hay allí de que esté ocasionando enfermedad renal? Sí, mira, la población de pacientes renales sigue aumentando en Puerto Rico, la incidencia de enfermedad renal sigue aumentando en Puerto Rico y en la mayor parte del mundo. Otros factores aparte de diabetes, el segundo es la hipertensión. Y esto es una condición muy, ¿verdad?, muy común. Mucha gente tiene hipertensión y es importante el cuidado, la prevención. Y el tratamiento efectivo de la hipertensión en todos los pacientes para evitar ¿verdad?, puedan llegar a un daño renal tan severo que tengan que requerir tratamientos de diálisis. Fallo renal permanente, como hemos hablado, ya más o menos lo hemos mencionado, pero realmente hay tres formas de tratarlo.
o dos formas de tratar los mayores, que son diálisis, ¿verdad? Que esencialmente es como reemplazar la función del riñón, principalmente mejorando la filtración de agua, la eliminación del agua y mejorando la excreción de las toxinas, ¿verdad? Los productos que del metabolismo normal del cuerpo, que normalmente uno no se da cuenta que esto está pasando y que el riñón está activo tanto y es tan importante, ¿verdad?, para nuestra salud. Pero hay que recordar que el riñón está trabajando, como yo digo, 24/7, todo el tiempo. Estos tratamientos de reemplazo de diálisis trabajan solamente parte del tiempo. En el caso de diálisis peritoneal, es un poco más parecido a la función normal del riñón, en el sentido que es un tratamiento que se lleva a cabo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y por eso, pues, los resultados muchas veces son superiores a hemodiálisis, y la calidad de vida de estos pacientes es mucho mejor. Es un tratamiento que se da en las casas, así que el paciente solamente va al médico quizás una vez al mes o cuando tenga complicaciones. El tratamiento de riñón artificial, por otro lado, es 3 veces por semana y es de 3 a 4 horas, así que es un tratamiento en ratitos, ¿no? Y eso pues causa problemas en el manejo del paciente en cuanto a la transportación, el tiempo que tiene que estar en estas unidades de diálisis, y la calidad de vida pues tiende a ser un poquito no tan buena como el paciente que está en diálisis peritoneal. Obviamente la otra terapia es el trasplante renal, que es lo que todo el mundo quisiera, ¿verdad?, que es el tratamiento ideal para el paciente, el que más reemplaza todas las funciones, vuelven a ser normales las funciones renales, y la calidad de vida de ese paciente es mucho mejor porque puede llevar una vida prácticamente normal, al igual que su rehabilitación, puede volver a trabajar y una vida relativamente normal. Doctor, justamente pues se está hablando de estos métodos para diálisis y quisiera que nos profundizara un poquito acerca de los que se realizan en casa y los que se realizan en clínica. Exactamente, usted menciona el tiempo, la duración y quizás qué ventajas puede tener el uno del otro, o qué pacientes son candidatos a hacerlo en casa y cuáles en clínica. Ok. Es importante que quizás cuando hablamos de en casa versus el centro, hasta ahora yo he mencionado diálisis peritoneal como la terapia en el hogar, pero hay otra, también se puede hacer diálisis o riñón artificial en la casa. Hoy en día hay unas máquinas de diálisis, máquinas de diálisis lo suficientemente pequeñas que no necesitan tanta agua y tanta utilities, o sea, necesitan tantas cosas en la casa, y las personas la pueden hacer su diálisis con la ayuda de un compañero o ellos mismos individualmente, ellos mismos solos, debo decir. Todo tratamiento que implique que el paciente participa activamente de ese cuidado o en un autocuidado siempre va a ser mejor, la calidad de vida siempre va a ser mejor. Además que el paciente en su casa puede planificar el momento, cuándo, dónde va a hacer su diálisis, y eso definitivamente es una diferencia enorme. En cuanto a la sobrevida, en los tres tratamientos son bastante similares, no hay mucha diferencia entre la sobrevida del paciente, pero la calidad de vida es mucho mejor, porque el paciente se empodera, él tiene control de su cuidado, y además, y como parte del estar en la casa, se le entrena, se le educa en la condición renal, en las complicaciones del tratamiento, y el paciente es mucho más consciente. En el pasado, esto de diálisis en hogar no es nuevo, esto lleva muchos años, pero en el pasado era una población bastante selectiva, se seleccionaba a esos pacientes, y eran prácticamente pacientes ideales, ¿verdad?, que cumplían con el tratamiento, que tenían pocas complicaciones, etc. Uh-huh. Eso ha cambiado un poco, y al ser la terapia más sencilla, más fácil, como dicen en la computadora, más user-friendly, ha extendido las terapias a pacientes un poco más complicados. La ventaja entonces para esos pacientes es que, como se pueden dializar, no están restringidos a las 3 veces por semana, pueden coger tratamientos a veces hasta prácticamente todos los días, tratamientos más cortos, mejor tolerados,
y de esa forma se puede lograr resultados mucho mejores desde el punto de vista clínico y nuevamente, más importante que nada, el paciente se siente mucho mejor. Doctor, ¿qué pacientes o qué síntomas más bien tiene un paciente que requiere diálisis? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma que deberían acudir inmediatamente a un profesional para que le pueda determinar qué tipo de tratamiento requiere en cuanto a la diálisis? Mira, la enfermedad renal crónica, se llama crónica, porque tarda muchos años. Todo cambio que ocurre poco a poco, a lo largo de un tiempo tan largo, que estamos hablando de 20 o 30 años, el paciente se acostumbra. Así es que son cambios que el paciente a veces no nota, tiene que estar muy pendiente a ellos. Siempre hablamos de hinchazón de las piernas, hablamos de dificultad respiratoria, tiene que ver, ¿verdad?, con la retención de agua y sal en el cuerpo, que los riñones no lo pueden eliminar. Se habla del cansancio, que no pueden caminar porque están la hemoglobina baja. Todos sabemos que el riñón filtra y bota agua, pero no sabemos que el riñón también es un órgano endocrino, produce hormonas, y una de las hormonas que produce, algunas tienen que ver con el control de la presión, pero otras tienen que ver con la hemoglobina. Son las que estimulan la médula ósea, que es la fábrica para las células rojas, que es donde va a estar la hemoglobina. Así que un paciente que tiene fallo renal progresivamente va perdiendo la capacidad de producir células rojas y hemoglobina y se pone anémico. Tiene que ver también, produce hormonas que tienen que ver con la enfermedad ósea, ¿verdad? Con la fortaleza de los huesos y el depósito y el manejo de calcio en el cuerpo y en los huesos. Así es que todos estos síntomas pueden pasar desapercibidos, pero el paciente puede empezar a sentirse cansado, dolor en los huesos, debilidad. Desde el punto de vista gastrointestinal, pues a veces dejan de comer, les da lo que se llama anorexia, que es que no les da hambre. Al ocurrir todas estas cosas, empiezan a malnutrirse, a perder peso y ponerse pálidos, etc. Sé que son muchos síntomas pequeños, pero que poco a poco, pues nosotros lo juntamos, le llamamos un síndrome, ¿verdad? Cuando hay varios síntomas juntos. Todos esos juntos, pues nos hacen el pensar en que el paciente tiene fallo renal. Temprano, pues lo importante es detectar temprano la diabetes y manejarla apropiadamente, controlando el azúcar estrictamente, manejar la hipertensión de forma temprana. Una vez que la detectemos, es importante seguir las dietas bajas en sal y utilizar los medicamentos apropiados, seguir las instrucciones médicas y ser cumplidor con la terapia. Eso es lo más importante desde el punto de vista del paciente. Así que esos son realmente los síntomas. Doctor, y ningún síntoma es menor, usted lo acaba de decir, es importante analizarlo porque es una evolución, estas enfermedades evolucionan con los años y es importante acudir a un especialista apenas se presenten para saber exactamente cómo proceder. Doctor, en cuanto a este tipo de procedimientos que ya nos mencionó, el tipo de diálisis, ¿existen riesgos, digamos, efectos secundarios cuando se realizan? ¿Cualquiera de ellos? Sí, bueno, como toda la vida y en la medicina, toda la terapia tiene riesgo. El tratamiento de diálisis no es un tratamiento para mantener la vida. Es un tratamiento que es necesario. Así que las complicaciones que ocurren en diálisis las tenemos que aceptar, no más que las complicaciones, la realidad de diálisis tiene que ser aceptada por el paciente y la familia. Porque sí va a haber cambios en la forma de vida de ese paciente. Va a depender ahora de un artefacto, de una máquina, de un tratamiento, y eso tiene complicaciones psicológicas y de autoestima para el paciente. Además de eso están las complicaciones médicas, ¿verdad? El tratamiento no es un tratamiento inocuo, ¿verdad? Estamos haciendo unos cambios en químicas, en agua, rápidamente en muchos de estos tratamientos y el paciente puede tener síntomas, ¿verdad? Le puede bajar la presión, puede marearse, etc. Hoy en día ya, ¿verdad?, tenemos máquinas nuevas, tenemos máquinas que están controladas por computadoras, que son mucho más eficientes y a la misma vez mucho más efectivas y tenemos, todas las máquinas tienen muchas alarmas para las distintas complicaciones.
el personal que da cuidado a estos pacientes, un personal especializado que se ha entrenado en manejar las complicaciones. Así que en realidad es un tratamiento dentro de todo bastante seguro y podemos manejar todas esas complicaciones. Pero como todo, ¿verdad? Es un tratamiento diferente. Hay que, ¿verdad? El paciente tiene que tener un acceso vascular, si es una hemodiálisis, y de ahí se saca la sangre y se circula por esta máquina, que no es otra cosa que un filtro, ¿verdad? Que va a filtrar el agua y las químicas que están de más, y esa sangre se le devuelve a la misma vez que se saca, es prácticamente una bomba rotativa, ¿verdad? Para que no haya mucha sangre lejos del cuerpo, pero ¿verdad? Todo esto es un proceso que no es lo normal, o sea. Claro. Doctor, y justamente usted también menciona, pues, entre los riesgos, también las personas que sufren del corazón tienen problemas también, ¿afecta la diálisis a las personas con problemas cardíacos o en algunos casos? Realmente, fíjate, la causa principal de muerte en pacientes en diálisis es condiciones cardíacas. Así es que sí, afecta la condición cardíaca. No se sabe, ¿verdad? Si es que ya estamos hablando de pacientes que llegan, cada vez los pacientes que llegan a diálisis, dijimos ya que son diabéticos, pero cada vez son de mayor edad, el grupo de crecimiento mayores después de los 60-65 años, y son pacientes que ya tienen complicaciones cardiovasculares por su hipertensión, diabetes, etc. Si es que qué vino primero, qué llegó después, pues a veces es difícil establecer, ¿verdad? Pero sí, cuando uno mira cuál es la causa principal de muerte, es la enfermedad cardiovascular. Doctor, ¿qué pasa si un paciente? Sí, continúe. Sí, es un estrés, causa un estrés al corazón porque estamos removiendo líquido rápidamente. O sea que sí tiene implicaciones cardiovasculares grandes. Ok. Doctor, le voy a preguntar sobre la importancia de la diálisis. ¿Qué pasa si un paciente no se dializa? Digamos, ¿qué sucede? Para que las personas entiendan un poco la dimensión y también acudan a hacerse el tratamiento. Bueno, si partimos desde el punto que el paciente que llega a diálisis es porque tiene fallo renal permanente, eso quiere decir, mira, si pensamos que la función normal es un 100%, si el paciente tiene una función de menos de un 10% y usualmente es menos de un 5%, pues tiene un fallo renal severo. En un paciente que tiene un fallo renal severo no puede manejar apropiadamente el líquido. Quiere decir que si toma agua además no la puede eliminar y va a desarrollar, se va a sobrecargar el cuerpo y va a desarrollar fallo cardíaco. Tampoco puede manejar correctamente los electrolitos. Los electrolitos que llamamos son el sodio, el potasio en la sangre, el bicarbonato, el cloro y otras sustancias, muchas otras sustancias. Todas esas cosas cuando se acumulan, que no se pueden eliminar con el riñón, pues pueden causar la muerte. Algunas de forma más paulatina, otras de forma más rápida. Por ejemplo, el potasio es bien peligroso porque causa arresto cardíaco, porque interfiere con la conducción, ¿verdad?, eléctrica en el corazón. Así es que, y las toxinas por otra vez, por otro lado, que es la otra parte que elimina el riñón, pues las toxinas dañan todos los demás órganos, dañan el corazón, el cerebro, el mismo intestino, prácticamente todos los órganos están funcionando en un ambiente inhóspito, un ambiente que está lleno de toxinas. Así es que sí hay muchos síntomas, y cuando hablamos de diálisis es porque no hay otro remedio. Hay que buscar un reemplazo para la función renal. Es debido a muerte. No es una opción, definitivamente. Doctor, claro. No. Sí, continúe, tranquilo. No, no hay mucha opción. Te digo, sí, no, eso mismo. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho al doctor Carlos Rivera Bermúdez, especialista en nefrología y medicina interna, que además él es director médico del Centro de Accesos Vasculares en el Hospital Auxilio Mutuo, que nos ha dado justamente un panorama acerca de la diálisis, cuáles son los tratamientos que existen y, pues, sobre todo, el principal objetivo que tiene, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas renales. Doctor Carlos Rivera, mil gracias por estar con nosotros en MSP. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de, ¿verdad?, de transmitir esta información tan importante para todos los oyentes, no solamente para los pacientes de diálisis, sino para todos los demás ahí que
A veces no nos damos cuenta, pero la enfermedad renal dicen que es como un iceberg, como una pirámide, es donde solamente vemos la puntita, aquellos pacientes que llegan a diálisis, pero esa gran base de pacientes que tienen diabetes, hipertensión y otras condiciones, muchas veces no llegan al final, no llegan a verse la punta del iceberg por fuera del agua, porque mueren en el camino, ¿verdad? Así es que es importante que todos estemos pendientes de todas estas complicaciones, todos estos factores de riesgo y los manejemos rápidamente. Porque prevenir vale, no tiene precio. O sea, no hay forma, de lograr el beneficio de una buena prevención y una buena salud. Así es, doctor. Y usted lo acaba de decir, esas enfermedades que exacerban pues el hecho de sufrir esas complicaciones, hay que prestarles mucha atención, acudir al especialista en el momento en que se presenten síntomas, cualquiera de los que ha mencionado el doctor, y acudir al especialista. Estamos en tiempos de pandemia, pero justamente es en las clínicas y en los hospitales donde tienen todos los protocolos de seguridad para la atención, y allí es donde deben acudir entonces para los chequeos de rutina, para no dejar la salud para última hora. Gracias al doctor y gracias a ustedes también por haberse conectado, a toda la comunidad que nos acompañó. Recuerden que si a cualquiera de sus allegados a usted le puede interesar esta información, la puede compartir y estamos en todas las redes sociales. La ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz noche.